Bienvenidos a esta transmisión en vivo de la celebración de la misa. Me llamo Luis Cujar. Yo soy un seminarista de la Arquidiócesis de Dubuque. Estamos aquí en la capilla de la Casa Viani. Claro, hay más de 10 personas reunidas aquí, pero es porque esta es la casa de los seminaristas. Es una residencia privada y por eso es una capilla privada a la que el público no está normalmente invitado. Además, restamos en casa la mayoría del tiempo, saliendo solo para hacer deporte y lo esencial, como ir de compras. Y cuando salimos, mantenemos nuestra distancia de los demás en la medida de lo posible y también lavarnos las manos y evitar tocarnos la cara. Además de nuestros estudios, estamos haciendo una hora santa cada día para rezar por la gente en la Arquidiócesis de Dubuque durante este tiempo de pandemia. Si quiere que recemos por sus intenciones particulares, por favor, envíelas en la sección coronavirus del sitio web de la arquidiócesis. Direcciones de cómo hacerlo están en la parte inferior de la pantalla en este momento y se mostrará de nuevo después de esta misa. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Felicidades este Jueves Santo. Grande fiesta por nosotros, católicos, en celebración del sacerdocio, de la Santa Misa, y de la comida de la Eucaristía. Pedimos al Señor por perdón, así que podamos celebrar estos sagrados misterios dignamente. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor,
Oremos. Y hoy día oremos por nuestros seminaristas y un aumento de vocaciones al sacerdocio aquí en Dubuque. Oremos por nuestros sacerdotes que son buenos y santos y quieren ser sirvientes como Cristo para ustedes. Oremos por todos los fieles que tengan hambre por esta comida santa, la Eucaristía, que traiga sanación y es una promesa de la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, reunidos para celebrar la Santísima Cena, en la que tu Hijo unigénito, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el nuevo y eterno sacrificio, banquete pascual de su amor. Concédenos que, de tan sublime misterio, brote para nosotros la plenitud del amor y de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: Este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principio del año. Díganle a toda la comunidad de Israel: El día 10 de este mes, tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se unte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad que cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho, de un año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las dos jambas y el dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne, asada a fuego. Comerán panes sin levadura y hierbas amargas. Comerán así, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un batón en la mano y a toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto, y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes.
cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no habrá entre ustedes plaga exterminadora cuando hiera yo la tierra de Egipto. Ese día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De generación en generación celebrarán esta festividad como institución perpetua. Palabra de Dios. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, «Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo, «Este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beben de él». Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego, echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a San Simón Pedro, este le dijo, «Señor, ¿me vas a lavar tú a mis los pies?» Jesús le replicó, «Lo que estoy haciendo, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde». Pedro le dijo, «Tú no me lavarás los pies jamás». Jesús le contestó, «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Entonces le dijo Simón Pedro, «En ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo, «El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios». Cuando acabó de lavar los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo, «¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues, si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan». Palabra del Señor. Hay una autora de libros espirituales que se llama Catalina de Houck Doherty, quien relata un incidente formativo de su niñez en un pequeño pueblo en Rusia, en el momento de la revolución comunista. Cuenta cómo un domingo los bolcheviques entraron en la iglesia durante la misa, llevaron al sacerdote a la plaza y lo mataron ante un pelotón de fusilamiento. El domingo siguiente, la gente se reunió en la iglesia y alguien leyó las lecturas del día y también las oraciones de la misa
al menos hasta las palabras de consagración. Ella dijo que en este momento solo había silencio en la iglesia, roto por el sonido de un llanto suave, porque no habría Eucaristía, porque no había sacerdote. Entendemos esta situación. La nuestra, esta situación actual aquí, no es exactamente lo mismo. Ellos podían reunirse, pero sin sacerdote. Nosotros tenemos sacerdote, pero sin la posibilidad de reunirnos. No exactamente lo mismo, pero el resultado es ninguna Eucaristía. Y aunque sacerdotes todavía pueden celebrar la Santa Misa por sí mismos y recibir la Eucaristía, es poco consuelo para ellos, sabiendo que los fieles no pueden. Los sacerdotes, nuestros sacerdotes, ansian para reunir la gente para la misa. Ellos no celebran la misa como un acto de devoción personal, aunque hay devoción entre su celebración de la misa, sino para dar alimento espiritual que sane a la congregación y promete la vida eterna a ellos. Tanto los fieles como los sacerdotes se sienten la verdadera ausencia de la Eucaristía. Los fieles extrañan la Santa Comunión y los sacerdotes extrañan la Santa Comunidad. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los sacerdotes y los fieles mientras esperamos que se levante la restricción del tamaño de nuestras reuniones? Posiblemente el Evangelio de hoy indique cómo podemos celebrar la Eucaristía mientras tanto. El Evangelio para el Jueves Santo muestra la conexión entre celebrar la Eucaristía como sacramento y celebrarla como una forma de vida, como servicio a los demás. Cuando Jesús inauguró la Eucaristía, Él usó pan de trigo y vino de uva. ¿Por qué? Porque el trigo tiene que ser molido y las uvas trituradas para hacer pan y para hacer vino. Pero no es algo triste. Este es su cumplimiento. Viven para dar vino y pan. Jesús, en la última cena, pidió que sus discípulos hicieran esto en su memoria.
que prendamos o no, traigamos pan y vino y repetir las palabras de Jesús, pidiendo la acción del Espíritu Santo. Así que el sacrificio del Calvario sería presente en el altar. Que este pan de vino becomes, no sé la palabra, se convierta en pan y vino, en el cuerpo y la sangre de Cristo, comida espiritual para nosotros, sanación, promesa de vida eterna. Haz esto en memoria de mí, dice Jesús. Pero también, como el trigo y las uvas, y como Jesús mismo, Jesús dice lo mismo de este estilo de vida, el servicio de los demás. ¿Dónde está? Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Hazlo en memoria de mí. Hazlo en mi memoria. Vive para dar. Vive para dar servicio y perdón a los demás. Así es como podemos celebrar la Eucaristía. Mientras esperamos que se levante la restricción del tamaño de nuestras reuniones. Y espero que lo hagamos después también. Así sea. Amén. De pie, por favor. Rezamos al Señor por nuestras necesidades y por las necesidades de todo el mundo. Por los miembros de la iglesia, que aunque no somos capaces de reunirnos en una iglesia para la oración y la misa, encontraremos maneras de experimentar de la comunión con Dios y los demás, y de ser una luz para un mundo en la oscuridad. Roguemos al Señor. Te rogamos, para nuestros líderes a nivel local, estatal y nacional, que tomen decisiones aptas y a tiempo, y hagan su parte para calmar a la gente. Roguemos al Señor. En acción de gracias por los dones del sacerdocio y la Eucaristía, que pronto experimentemos los más plenamente. Roguemos al Señor. Para aquellos que temen por sus vidas o su sustento, que Dios extenderá su mano para parar a esta pandemia, y pronto. Roguemos al Señor. Por los trabajadores de la salud y la pastoral, que estarán a salvo del contagio, y que las personas recibirán de ellos el cuidado, la compasión y el consuelo que necesitan. Roguemos al Señor. Para aquellos que han perdido su trabajo o seguro de salud, que las personas con medios continuaran apoyando financieramente su parroquia y los esfuerzos de socorro de caridades católicas. Roguemos al Señor. Te rogamos. Para los enfermos, especialmente por el coronavirus,
que reciben curación y hasta entonces fuerza para caminar con Jesús bajo el peso de la cruz. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y para aquellos en nuestras familias o entre nuestros amigos que han muerto, especialmente por el coronavirus, que experimenten la gloria de Dios con todos sus deseos satisfechos, todos a la vez, completamente y para siempre. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre Santo, gracias por todos sus bienes, pero necesitamos más. Más vocaciones al sacerdocio aquí en nuestra diócesis. Sacerdotes más santos según el corazón de su Hijo y nuestro Señor Jesús. Y más gente alrededor del altar participando con fervor espiritual en la Santa Misa y preparando bien por la comida santa, la Eucaristía, este pan de vida, de sanación y de vida eterna. Con confianza llevamos todas nuestras necesidades al su trono de majestad. Amén. Y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo. Cuando comemos